Cuatro firmas con el despacho de Encuentro por Corriente, o sea, los cuatro diputados que informamos Encuentro por Corriente, acompañando la reforma de la Constitución, el proyecto como viene del Poder Ejecutivo. Esta comisión integra cinco, la diputada Girón no estuvo presente en la comisión, ella estuvo no firmó. Estuvo presente, firmó el acta de acompañamiento a la comisión, pero no el acta del despacho, ¿no es cierto? Como ella ya lo había manifestado en otras oportunidades. Tampoco hizo un despacho de minoría. No, hasta el momento, hasta que nosotros ella no había ningún despacho en minoría. El diputado Alfonso, entre otras cosas, dijo que se puede judicializar porque él se sintió limitado en su capacidad de aportar en esta comisión. Mira, nosotros, él estuvo todo este tiempo para ir aportando. Yo la verdad que él podía hacerlo por escrito también, como ha hecho mucha gente, o podía venir a... Nos hemos reunido varias otras veces que él no estuvo. ¿Y se aportó por escrito de otra gente? Sí, hay algunas comisiones que han aportado tanto a favor como en contra. Porque en sus declaraciones él decía, no hubo un estudio del proyecto, o por lo menos en el proceso de comisión no estudiaron el proyecto, no abrieron la carpeta. Y bueno, él siempre dice eso. Yo no voy a debatir con Alfonso, yo estudié el proyecto, lo conozco, y seguramente lo vamos a defender en el recinto y él dirá lo que tenga que ¿Cómo decir. ¿Cómo se tiene que interpretar? Es decir, ahora sale el despacho, muchos dicen hoy lo baja el diputado y ya lo levantan y se ha aprobado. Es decir, ¿va a ir por el mecanismo de los carriles que tiene que ser la sí, semana que sí, viene a prensa? Sí, va a seguir la semana que viene a prensa y después recién el 26 a ir al recinto, ¿no? El 26 estaría votando la reforma, por sí o por no. En la Cámara de Diputados, sí. De Diputados.